La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos los presentes y a nuestro querido hermano Rafael Martínez Leiva, quien estará a cargo de la charla de hoy. Será presentado por nuestro querido hermano Isaac Jauli. Quiero que recojan sus mentes en este momento para dedicar estos minutos a la invocación de la unidad. Y dedicamos este trabajo para el bien de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Gracias. Adelante, hermano Isaac. Pues buenas tardes a todos, buenos días también por algunos lugares de América. Le estamos dando la bienvenida a Rafael Enrique Martínez Leiva, que nos está haciendo, no solamente está colaborando, sino que está ayudando. En esta ocasión, la conferencia del hermano Óscar Galindo Ramírez, que llevaba como título Acción no ética y acción psíquica, se ha trasladado y programado para el mes de enero del 2023. La razón es su estado de salud, me parece. Y Rafa se ha prestado a apoyarlo y poder llevar a cabo la actividad sin suspensión. Bien, hemos presentado a Rafael ya desde la semana pasada, que también nos dio él una conferencia. Oh, no, hace 2 semanas, me parece ser, sí. Rafa es miembro de la rama alfa de la ciudad de Puebla, en México. Ha sido presidente de la misma por varios años y está muy activo en la actividad de la membresía en Puebla y, por supuesto, en la sección mexicana. Es parte también de la estructura de la Federación Teosófica Interamericana y presenta temas que nos impresionan porque, como dice Magali, están muy bien organizados y están muy directamente ubicados en la temática y el título. Pues dejo con ustedes a Rafael Enrique Martínez Leiva con el tema Filosofía y mitos en la República de Platón. Por favor, Rafa. Sí, gracias Isaac, gracias Magali y a todos los que hacen posible este espacio donde se comparten temas teosóficos. Y gracias a todos los presentes por estar en esta ocasión, en esta plática. Espero que lo que vamos a presentar o a explorar les sea de utilidad. Aclarando que no es mi interés convencerlos, sino solamente el de compartir. Les pido me permitan hacer una invocación al maestro interno. Oh maestro, amigo de todos los que buscan la verdad, ante ti me postro. A tu compasión apelo. He caído en este océano de nacimientos y muertes. Dirige hacia mí tu mirada y haz que participe de tu gracia suprema. Bueno, la imagen que tenemos aquí a la derecha es una imagen de una de las diosas relacionadas con la ley del karma, Adrestea, quien se dice que es muy estricta y que hasta los crímenes involuntarios castigaba.
Esta cita que vamos a ver está en el libro, en el libro quinto de la República. Y la hace Sócrates porque le han preguntado cuál es la función de la mujer, que había la función de la mujer en la República, cosa que había evitado Sócrates para no causar molestia entre los presentes. Pero cuando se disponía a dar para algunos la filosofía más elevada, que se da en el libro 6, cuando se disponía a dar esta filosofía, alguien intervino y dijo: Sócrates, tú no nos puedes dar esa filosofía sin antes decirnos cuál es el papel de la mujer y la educación de los niños. Regularmente se refiere a la educación de los hijos de los guerreros y a las parejas, a las mujeres de los guerreros, pero eso aplica para todos los niveles. Entonces, Sócrates dice lo siguiente, que considero muy importante casi para decirlo al principio de cada plática y sobre todo, bueno, también para al final cuando vienen las preguntas y respuestas. Imploro la gracia de Adrastea por lo que voy a decir, porque considero como un crimen menor llegar involuntariamente a matar a alguien que la de engañarle respecto a lo bello, lo bueno, lo justo y las leyes. Y valdría más correr ese riesgo con los enemigos que con los amigos. He aquí por qué, mi querido Glaucón, haces mal en darme ánimo. O sea, aquí hay una gran enseñanza. Según Platón o Sócrates, es peor engañar que llegar a cometer un crimen involuntario. Glaucón es hermano de Platón, que lo animaba a continuar en el diálogo, porque no era fácil abordar los temas que se proponían abordar. Y le dice Glaucón: querido Sócrates, Glaucón sonriendo dice, si sufrimos algún perjuicio por causa de tu argumento, te absolveremos como si se tratara de un homicidio y te declararemos limpio de toda mancha y de todo intento de engaño, de manera que habla con confianza. Está bien, asentí, dijo Sócrates, ya que, como dice la ley, el absuelto en tal caso queda limpio, y es natural que lo que valga para tal caso, valga para el caso presente. Espero no engañarles, y si lo hago, imploro la gracia de la ley del karma, porque no es mi intención engañar a nadie. La señora Blavatsky, con respecto a la filosofía, nos dice lo siguiente. Los filósofos eran científicos y la filosofía una verdadera ciencia, no simple especulación verbalista, como hoy día es. La palabra filosofía se compone de otras dos griegas, otras dos palabras griegas de significado conveniente a su oculto sentido y que debe interpretarse como sabiduría del amor. Todos hemos escuchado que filosofía es el amor a la sabiduría. Podríamos decir que eso es externo, exotérico. El verdadero significado de esta palabra es la sabiduría del amor. Posiblemente cuando alcancemos el nivel de los adeptos, habremos alcanzado esa sabiduría de amor y compasión por toda la humanidad. Que entonces habremos realizado en nosotros la verdadera filosofía. La palabra filosofía significa amor divino,
el universal elemento de la divina omnipresencia, difundida por todos los senos de la naturaleza, y que a un tiempo mismo es la principal causa y efecto. Causa y efecto es karma. Y este amor divino está presente en toda la naturaleza. Filosofía significa el adaptado supremo, el amor a la divinidad y la asimilación a ella. Es decir, que la filosofía verdadera se manifieste en uno. Así es como nos podemos asimilar a la filosofía. Esto, algunas diapositivas son de las que vimos hace 2 semanas y las volvemos a ver porque es importante tenerlas presentes. Nos dice la señora Blavatsky, Platón no podía aceptar una filosofía sin aspiración espiritual. Ambas cosas se armonizan en él. El antiguo sabio griego, es decir, Platón, tiene por único objeto de logro el real conocimiento de lo que es eterno e inmutable. Esto hay que mantenerlo presente como objeto o propósito de la vida para el que quiere, tiene aspiraciones espirituales. Platón solo consideraba como filósofos sinceros o estudiantes de verdad a quienes poseían la ciencia de las realidades en oposición a las apariencias, de lo eterno en oposición a lo transitorio, de lo permanente en oposición a cuanto alternativamente crece, mengua, nace y perece. O sea, estudiantes de lo que es eterno e inmutable, de lo que es verdaderamente espiritual. Platón alude vagamente a la epopteia o revelación final, diciendo, una vez iniciado en los misterios que a todos superan por lo sagrado, me vi libre de males que de otro modo hubiera estado expuesto en lo futuro. También por esta divina iniciación pude contemplar benditas visiones en el seno de la pura luz. Esto nos lo dice la señora Blavatsky en Isis y que está escrito en la obra de Fedro. Es decir, Platón fue un iniciado en los misterios. Este pasaje demuestra que los iniciados poseían la facultad de ver entidades espirituales y se colige de otros pasajes análogos de las obras escritas por los iniciados que lo más sublime de la epopteia consistía en la contemplación de los dioses rodeados de refulgente luz. Respecto de los mitos, declara Platón en el Gorgias o Gorgias y en el Fedón que son vehículos de grandes verdades muy dignas de aprender, pero los comentadores conocen tan poco al gran filósofo que se ven obligados a confesar que no saben dónde termina lo doctrinal y empieza lo mítico, porque muchos de ellos no creen que Platón se haya elevado hasta los planos superiores de conciencia para poder contemplar los arquetipos, digamos, los Yan Chohans, la luz pura, la luz más brillante de los. Comúnmente se entiende por mito una fábula o narración alegórica que encierra en el fondo una verdad generalmente de orden espiritual, moral o religioso.
Para todo hombre pensador, es de suma importancia examinar con la mayor atención los mitos, las alegorías, las analogías, las parábolas y otras más, bajo todos sus aspectos, aplicando el discernimiento y descubrir las verdades trascendentales ocultas en el fondo de tales narraciones. Es muy importante tener conocimiento de la ley de analogía para poder profundizar en las enseñanzas que nos dan los maestros, porque hay enseñanzas o conocimiento o verdades que no se pueden explicar con palabras. Entonces utilizan la ley de analogía. Es como si fuese un lenguaje que entiende el alma. Cuando nos dan una analogía a los maestros, antes de que el ego inferior reaccione y lo quiera analizar, ya sentimos algo internamente, como que algo nos movió. Desde luego que después de 3 o 4 veces de ya haber visto esa analogía, pues el ego dice, ah, sí, ya me la sé. O sea, nos distrae. Aquí, otra vez, insisto, tal vez en lo más exotérico de la obra de la República, es al final del libro noveno, cuando ya se estructuró la República Ideal. Y ahí nos da una clave muy importante. Dice Glaucón, entiendo, hablas de ese estado cuyo plan hemos trazado y que solo existe en nuestro pensamiento, porque no crees que existe uno semejante sobre la tierra. Está hablando de ese estado ideal, esa república ideal, la cual Platón quiso transmitir a los seres humanos, de lo que él había visto en los planos superiores de conciencia. Entonces Sócrates dice, por lo menos, dije, quizás haya en el cielo un modelo para los que quieran contemplarlo, Diana, y fundar a su imagen su ciudad interior. En otras palabras, regir por ese modelo la conducta de nuestra alma. Por lo demás, poco importa que tal estado exista o haya de existir algún día. Lo cierto es que el sabio no consentirá jamás gobernar otro que no sea este. Es muy importante todo, quiero resaltar esto último. Lo cierto es que el sabio, el verdadero filósofo, el que no es de palabra, sino de hecho, no consentirá jamás gobernar otro estado u otra república que no sea su estado interior, su ciudad interior. Es decir, la personalidad, que es un conjunto de egos. Y aquí tenemos esta imagen. Quien debe de gobernar es la individualidad. Intento representar en la parte superior el círculo radiante, Atma, y la media luna, su contenedor, Budi, y el triángulo, Manas, en sus 3 aspectos. Uno en su aspecto en sí mismo, Manas en sí mismo. Otro aspecto en lo superior que enlaza con Budi para formar Budi Manas, y el inferior que enlaza con la personalidad como Kamamanas a través de un puente que llamamos Antaskarana, que es de doble circulación. Lo mejor de la personalidad asciende y es recibido por la triada superior. Y descienden impresiones de la individualidad para indicarnos la manera correcta de vivir. Y aquí la parte del triangulito verde es ese manas, ese aspecto de manas inferior
abrazado por lo rojo, es decir, por Cama. Y ya, pues, el resto de la constitución septenaria, de la parte inferior, el Stula Sharira o Rupa, o el cuerpo físico, Prana y el astral o doble etérico, Linga Sharira. Entonces se trata de gobernarnos a nosotros mismos de la manera correcta, de acuerdo a lo divino. Y otra vez lo que vimos hace 15 días para poder ir hilando la presentación. Al verme céfalo, un señor como de 70 años, millonario, que tuvo la oportunidad de convivir con grandes filósofos y que le dio mucho gusto cuando vio a Sócrates, y dice lo siguiente. Dice Sócrates, al verme céfalo, me saludó y me dijo: oh Sócrates, raras veces vienes al Pireo. Has de saber que hallo más encanto que nunca en los placeres de la conversación a medida que me abandonan los placeres del cuerpo. Ten pues esa complacencia conmigo, a la vez que conversarás también con estos jóvenes, pero no olvides a un amigo que te es de sobremanera devoto. Céfalo, le dije, me complazco en la compañía de los ancianos, como quiera que se hallan al final de un camino que acaso hayamos de recorrer algún día. Me parece natural que nos informemos de ellos acerca de si la senda es trabajosa o fácil. Y puesto que tú te encuentras en la edad que los poetas califican de umbrales de la vejez, me proporcionarías un placer con decirme qué es lo que de ella piensas y si consideras esa estación como la más áspera de la existencia. Es decir, implícitamente Sócrates le está pidiendo a esta persona que está en el umbral de su vida, le pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Entonces hace una bella disertación Céfalo que vale muy bien la pena leerla y reflexionarla. En algún momento menciona la justicia, en donde dice que consiste en decir la verdad y en regresar o restituir a cada cual lo que de él se haya recibido. Entonces, aprovechando ese momento, Sócrates le dice, ahora bien, ¿te parece que esté bien definida la justicia al hacerla consistir solo en decir la verdad y en restituir a cada cual lo que de él se haya recibido? ¿O bien estas son cosas que algunas veces se hacen justamente y otras veces injustamente? Y aquí es donde nace la obra de la República, haciéndose la pregunta, ¿qué es la justicia? Para Platón, la justicia es fundamental para llegar a la idea del bien, para llegar a la verdad. Vivir cada momento con justicia. El estado en que practiquemos la justicia nos indica el estado de conciencia en el que vivimos. Y hace esa pregunta Sócrates porque hace la siguiente aclaración. Me refiero a casos como este. Si alguien recibiera armas de un amigo que está en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y las reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se les debe devolver esas armas, y que aquel que las devolviese no sería justo, ni tampoco si quisiera decir toda la verdad a quien estuviera en tal estado. Porque es injusto
porque estando loco esa persona haría mucho daño a sus semejantes. Sería justo para él, pero no para todos los demás, todos los seres humanos que conviven alrededor de esta persona podrían ser dañados. Y tampoco le vamos a decir, oye, es que estás loco. O sea, no le podemos decir toda la verdad. Es cierto lo que dices, asintió Céfalo. Y Sócrates continúa, por consiguiente, no se puede definir la justicia como el decir la verdad y el restituir a cada cual aquello que le pertenece. Entonces, Polemarco, el hijo de Céfalo, contesta, intervino. Sí que se puede, Sócrates, al menos si debemos creer a Simónides, a quien le consideraban como un sabio. Y ahí ya toma el argumento Polemarco y siguen hablando sobre este punto en el que dice Polemarco, si nos atenemos a lo dicho hasta aquí, la justicia hace bien a los amigos y mal a los enemigos. Es decir, el punto de vista finalmente de Simónides que quiso decir Polemarco es de que si me haces el bien, te hago bien. Y si me haces mal, te hago mal. Algo así como la ley del talión. Pero entonces le hace una pregunta importante a Sócrates, varios párrafos después. Dice, ¿pero qué es lo que entiendes tú por amigos? ¿Los que te parecen ser hombres de bien o los que lo son realmente? Aún cuando no los tengamos por tales. Y de igual manera, los enemigos. Porque podría ser que un hombre de bien nosotros lo consideremos como un enemigo. Entonces aquí es donde podríamos decir que surge el mito de Giges para explicar esto. Todo lo que hemos leído hasta aquí de la República, salvo lo del libro 9, el final del 9, todo esto ha sido en el primer libro. Y ahora nos vamos al segundo, donde viene el mito de Giges y muchas cosas más. El mito de Anillo dice así. Glaucón nos menciona, demos al hombre de bien o justo y al malo o injusto igual poder para hacer todo lo que quieran. Para hacer todo lo que quiera, sigámosle y veamos a dónde conducirá la pasión, es decir, sus apetitos, sus deseos, a uno y a otro. Es decir, vamos a seguir tanto al justo como al injusto. No tardaremos en sorprender al hombre de bien siguiendo las huellas del malo, arrastrado por el deseo de adquirir sin cesar más y más. Deseo a cuyo cumplimiento aspira toda naturaleza, como el de una cosa buena en sí, aunque la ley desvíe y limpie por la fuerza esta tendencia y la encamine al respecto de la igualdad. Recordemos alguna de las primeras estancias de Antropogénesis, donde la tierra, el espíritu le dice a la solar, estoy lista para tener hombres, para crear hijos. Mándame a tus hijos de la sabiduría para que los engendren. Pero el espíritu solar le dice, todavía no es tiempo, habla con el señor amarillo, es decir, con la luna. ¿Y qué hizo la tierra? O sea, estamos hablando del espíritu y de la materia. Estamos hablando que la materia, nuestra tierra, dice, no quiso esperar y entonces procreó por ella misma
hombres acuáticos y malvados. Sí. Después tuvieron que venir los secadores de las aguas. O sea, tiene relación con eso para poder transmitir esta idea. Sí. La naturaleza tiende a generar más, más y más. La naturaleza como materia. Pero está el espíritu que nos dice, hay que ir por este camino. En cuanto al poder que se les concede de hacer todo aquello que se les antoje. O sea, se le está dando ese poder tanto al justo como al injusto. Yo les concedo que sean tan extenso ese poder como el de Giges, uno de los antepasados del Didio. Y aquí empieza a platicarnos sobre Giges. El que nos platica es Glaucón. Dice, Giges era pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, la tierra se abrió en el preciso lugar en que se apacentaba su rebaño. Giges bajó por aquella abertura y vio, entre otras muchas cosas sorprendentes que se cuentan, un caballo de bronce. Y subrayo la palabra bronce porque va a tener, según interpreto, con el siguiente mito que algunos llaman las almas de metal, los hombres de metal, o el de las castas, ¿sí?, o clases sociales, en fin. O bien con el Kali Yuga. Ok, un caballo de bronce. O el Kali Yuga a una edad un poquito más, menos oscura, dice, en cuyos flancos se abrían unas puertecillas y que como Giges introdujese por ellas la cabeza para ver qué había en las entrañas del caballo, se encontró un cadáver de estatura superior a la humana. Imaginen esto, un cadáver de estatura superior a la humana. ¿Quiénes han tenido esa estatura superior a la humana? ¿Quiénes nos anteceden a la raza actual? El cadáver estaba desnudo. Solo tenía un anillo de oro en uno de sus dedos. Giges lo cogió y se retiró de allí. Aquí tenemos una imagen que representa este mito en donde Giges se encuentra en un caballo de bronce, un cadáver donde hay un anillo, y después se va con los pastores. Pero no dice nada de ese anillo. Los pastores se reunieron para dar cuentas al rey del estado de sus rebaños. Acudió Giges a esa asamblea, llevando su anillo en el dedo, y se sentó entre los pastores. Sucedió que, como casualmente diese vuelta la piedra de la sortija hacia la palma de la mano, inmediatamente se hizo invisible para sus compañeros. Él se dio cuenta porque cuando hizo eso, hablaban como si no estuviera Giges. Y así estuvo experimentando. Cuando ya seguro del caso, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Entonces Giges llega al palacio, corrompe a la reina y con ayuda de ella se deshace del rey y se apodera del trono. O sea, haciéndose invisible, Giges se salió de la comitiva que llevaba el reporte al rey sobre el rebaño o los rebaños, y se fue a la alcoba en busca de la reina y la corrompió. Y con la convenció para deshacerse del rey.
Dice, si hubiera dos ortigas, o sea, ese es el mito. Entonces la Wokong continúa, si hubiera dos ortigas como aquella que Giges narra y que hace invisible al que la utiliza, de las cuales la llevase una puesta el justo y otro el injusto, es opinión común, imagínense esto, es opinión común, que no habría persona de convicciones tan firmes como para perseverar en la justicia y abstenerse en absoluto de tocar lo de los demás, cuando nada le impedía dirigirse al mercado y tomar de allí sin miedo alguno cuanto quisiera, entrar en las casas ajenas y fornicar con quien se le antojara, matar o libertar personas a su arbitrio, obrar en fin como un dios rodeado de mortales. ¿Qué haríamos si tuviésemos un poder similar? ¿Cómo lo utilizaríamos? Todo poder implica una gran responsabilidad. En el libro 4 nos dice, he aquí a mi parecer el sentido en que debe tomarse. O sea, se está hablando de algo previo, ¿verdad? Dice, hay en el alma del hombre dos partes, una superior y otra inferior. Cuando la parte superior manda a la inferior, se dice que el hombre es dueño de sí mismo, y es un elogio. Sin embargo, cuando por defecto de educación o por cualquier mal hábito, la parte inferior reina sobre la superior, se dice del hombre que es esclavo de sí mismo y que es un intemperante. En otras obras, otras traducciones, dice es inmoderado y se le reprocha entonces como deshonroso. Tiene relación con el mito de Gives. Somos esclavos de nuestros deseos, de nuestros egos inferiores. A veces sí, a veces no, y ahí vamos. Y de aquí vamos a entrar al mito de los hombres de metal o de las clases. Deben considerar a la tierra que habitan como a su madre y su nodriza. Defenderla contra todo al que intente atacarla y tratar a los demás ciudadanos como hermanos salidos del mismo seno. Esta es una enseñanza preciosa. Debemos defenderla contra todo el que intente atacarla y tratar a los demás ciudadanos como hermanos salidos del mismo seno. ¿No es esta la fraternidad universal? Debemos empezar por no atacar a nuestra madre tierra en la parte física, por decirlo así. Y continúa este mito. O sea, se les va a decir a todos. Todos vosotros sois hermanos, les diremos, siguiendo con la fábula. Pero el dios, en otros escritos o traducciones dicen los dioses, pero el dios que os ha formado ha hecho entrar oro en la composición de aquellos de vosotros que son aptos para gobernar a los demás, por lo cual valen más que ninguno. Ha puesto plata en la composición de los guerreros, bronce y hierro en la de los labradores y demás artesanos. Ya estamos en el libro 3. Y se les va a decir, como tenéis todos un origen común, tendréis por lo regular hijos que se os asemejen, mas podrá ocurrir que un ciudadano de la raza de oro tenga un hijo de la raza de plata, que otro de la raza de plata traiga al mundo un hijo de la raza de oro, y que otro tanto ocurra a las demás razas.
la interpretación que considero un poquito más profunda de lo literal es que nosotros nos heredamos a nosotros mismos en nuestra siguiente reencarnación. Y si somos, por ejemplo, de bronce, pues podemos intentar subir al nivel superior y acercarnos al de plata. O si somos del hierro, pues acercarnos un poquito al del bronce y así sucesivamente. Ese es un trabajo individual, porque nuestra siguiente reencarnación es nuestro hijo, así como somos hijos de nuestra anterior reencarnación. Es decir, somos padre e hijo, hijo y padre. Y lo mismo para las mujeres, desde luego. Cuando hablamos de hombre, nos referimos a todos los seres humanos. Ahora bien, sigue la fábula. Este Dios previene principalmente a los magistrados que se fijen sobre todo en el metal de que se componga el alma de cada niño. Y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de hierro o bronce, no quiere este Dios que se les dispense ninguna gracia, sino que lo releguen al estado que les corresponda o les convenga, sea el de artesano o el de labrador. Es justicia. ¿Cuántas veces por proteger a los hijos en exceso y permitirles que hagan lo que se les ocurra y venga en gana, los hemos desviado? Este Dios quiere de igual manera que si estos últimos, artesano o el de labrador, tienen hijos en quienes se muestre el oro o la plata en su composición, sean elevados los unos a la condición de los guerreros y a los magistrados los otros, porque hay un oráculo que dice que la república perecerá cuando sea gobernada por el bronce o por el hierro. Hablando de acuerdo a las enseñanzas teosóficas, cuando permitimos vida tras vida que nos gobierne el bronce o el hierro, nos vamos acercando a la oscuridad. Y aquí esta parte, donde podríamos decir que termina este mito, la pongo porque nos deja una enseñanza importante también. Pregunta Sócrates, dice, ¿sabes de algún medio para hacerles creer esta fábula? Porque es una fábula que están dándole forma con tal de ayudar a los jóvenes principalmente. Después de que ya se les ha educado, se les va a decir que en sueños tuvieron esa educación, pero que la realidad es que hay almas de oro, de plata, de bronce o de hierro. Entonces, por eso es la pregunta, ¿nos creerán esta fábula? Y nos dice Glaucón, no veo que sea posible convencer a las personas de las que hablamos, pero creo que se podrá conseguir de sus hijos y de todos los que después nazcan. De las enseñanzas que nos han dado los maestros y que en algún tiempo se modificaron por cuestiones egoístas, hubo quienes en su momento protestaron, pero con el tiempo, dos o tres generaciones después, terminamos creyendo eso. Debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas teosóficas, que no pase lo mismo, que se modifiquen. Y no me refiero al mito que acabamos de ver,
sino a esta parte última. Bien, vamos a entrar al libro sexto, donde algunos le llaman que es el mito gráfico de la caverna de Platón. En el libro siete se da el mito de la caverna de Platón como normalmente lo conocemos y que se describe como una pintura alegórica, narrativa. Aquí ya integré parte del libro 6 y del 7 para tener una idea un poquito más amplia y agregué algunas cosas. Ahorita veremos cuáles. Dice: toma pues una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales. Y aclaro, hay ediciones donde dicen dos segmentos iguales. Decidí poner el de desiguales porque esto nos permitirá darnos una idea de la ley de analogía y correspondencia, porque analogía quiere decir semejante, parecido, similar, no quiere decir que sea igual. Cuando decimos como es arriba, es abajo, no estamos diciendo que es igual, sino que es análogo, parecido. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí tenemos la línea y la partimos en dos partes desiguales. Desde luego que hay una proporción en esa división. Y luego continuamos. Y vuelve a cortar cada una de los segmentos. Aquí lo volvemos a cortar en la parte inferior y la parte superior. Y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el de inteligible. Entonces, este es lo que más adelante se le va a llamar mundo visible y la parte superior mundo inteligible. Y dice, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás clasificado según la mayor claridad o de oscuridad de cada uno. Y aquí intentamos poner en la parte inferior oscuridad, en la parte superior el mayor grado de claridad. Pero en el mundo invisible, esta parte que estamos designando como A, esta parte tiene mayor oscuridad y la B mayor claridad. Y así sucesivamente. En la parte C tiene mayor oscuridad que la parte D, pero a la vez tiene mayor claridad que la parte B. Continuamos. Siguiendo la misma proporción, entonces tendrás clasificados según la mayor claridad o de oscuridad de cada uno. En el mundo visible, un primer segmento, el de las imágenes. Aquí tenemos el primer segmento de imágenes. Y llamo imágenes en primer lugar a las sombras. Aquí tenemos las sombras. Y en segundo lugar, a las figuras. ¿Sí? Es decir, también se le llama fantasmas en esta parte. O sea, tiene dos aspectos, sombras y figuras, que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y otras cosas semejantes. Por ejemplo, se me ocurre, si nos ponemos entre un proyector y una pared o pantalla, veremos reflejada nuestra sombra. Pero si vamos a un espejo, ya sea un espejo de agua en un lago o los espejos como lo conocemos, veremos algo que se refleja ahí y es nuestro cuerpo físico ya con más claridad que la sombra. Y bueno, ahí sigue el relato y voy a explicar el contenido que se tiene aquí. En la parte inferior tenemos imágenes, figuras, sombras, y aquí, aunque en los dos niveles del mundo visible se le llama opinión, a la parte inferior también se nos dice que es la imaginación y conjetura.
y la parte inmediata superior está la creencia y la fe. Es aquí en donde esas opiniones impuestas corresponden a los dogmas, y de ahí la fe en eso impuesto, o bien en una fe que percibimos que algo es verdadero. En la parte del mundo inteligible, ahí ya está el pensamiento y el conocimiento razonado, el raciocinio. Y aquí es donde establecen las hipótesis los hombres de ciencia. Desde luego, nosotros podemos hacer hipótesis también razonando en ciertas interpretaciones que tenemos de la vida. Pero los hombres de ciencia van de esa hipótesis y viendo las imágenes de acá del mundo visible, o viendo los fenómenos del mundo visible, y van de hipótesis en hipótesis hasta ya establecen una teoría. Pero para ir a lo superior, vamos de hipótesis, pasamos a ideas. Y aquí es donde ya aplicamos la dialéctica, la ciencia de la dialéctica, a través del racionamiento, de la reflexión, y vamos aplicando la inteligencia pura y nos vamos acercando en esa búsqueda de la verdad y de la verdadera ciencia, vamos a llegar al nivel de la idea del bien. Acá vamos de imágenes en imágenes hasta obtener un pensamiento, una teoría, pero aquí vamos de estas teorías a lo superior, ponemos en práctica y vamos ascendiendo. Pero estos ya son los mundos internos que necesariamente tenemos que entrar en nosotros mismos a través de la meditación, a través del discernimiento y desapego, Viveka y Vaigarya, hasta llegar a la idea del bien, para contemplar al uno o supremo bien. Podríamos decir que la idea del bien es la luz más brillante del logos. Y estas letras que indicamos a cada segmento, podemos, no sé si lo alcancen a ver todos, en la baja, en la parte inferior tenemos y se lee de la siguiente manera. Así como A es AB, así también C es AD. Esto puede ser para una analogía en el mismo plano, o bien para poder entender lo superior. Los maestros lo dicen, pues lo más parecido que hay acá es a esto que ustedes conocen. En esa relación de A a B, nos dan una relación de los planos superiores de C y D. Pero eso ya es parte de la ley de analogía y correspondencia. Y continuamos para aclarar un poquito más. La opinión es la facultad que reside en nosotros de juzgar las apariencias. O sea, estamos juzgando apariencias en los planos inferiores y eso es la opinión. Estamos juzgando o diciendo que tenemos conocimiento de las sombras, de las imágenes, figuras, pero esa es opinión. Para los que ven la multitud de las cosas bellas, pero que no distinguen lo bello en su esencia, no pueden seguir a los que quieren ponerles en condiciones de percibirlo. ¿Quiénes quieren ponernos en condiciones de percibir esas verdades de lo bello, de lo bueno, de lo útil? Son los maestros. Nomás les decimos, sí, ándale, pero no lo hacemos, o lo hacemos a medias. O sea, aquí vemos una multitud de cosas, pero no distinguimos la esencia de lo bello. Ok.
Vuelvo a leer todo. Para los que ven la multitud de las cosas bellas, pero que no distinguen lo bello en su esencia y no pueden seguir a los que quieren ponerles en condiciones de percibirlo, que ven la multitud de las cosas justas, pero no la justicia misma, y así sucesivamente, diremos que todos sus juicios son opiniones y no conocimientos. Por lo contrario, aquellos que contemplan la esencia inmutable de las cosas, esos tienen conocimiento y no opiniones. Y esos son los maestros que nos comparten esas enseñanzas. Verdadero conocimiento. En el plano físico, a las opiniones les llamamos conocimiento. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a lo que es la educación muy brevemente. Creo que vamos en tiempo. Dice, cuando son niños y adolescentes, ha de administrárseles una educación y una filosofía propia de la niñez y de la adolescencia. Y en esa época en que crecen y se desarrollan sus cuerpos, deben cuidarlos bien. Deben cuidar bien, o sea, esto es responsabilidad de la parte superior de nosotros. En el gobierno, en un gobierno como la República Ideal, hay que estar atento a la niñez y de la adolescencia porque son los futuros adultos. Y se deben cuidarlos bien, procurando así que presten un servicio a la filosofía. Al crecer en edad, cuando el alma comienza a alcanzar la madurez, hay que intensificar los ejercicios que correspondan a esta, es decir, a la filosofía. Y cuando cede la fuerza corporal y con ello quedan excluidos de las tareas políticas y militares, en esa lucha interna con nuestros deseos y pasiones, o bien, literalmente, cuando ya no queremos saber nada de política, ni de guerras, ni nada de eso, ¿sí? Dice, entonces el hombre quedará en libertad para dedicarse por entero a la filosofía y no hacer ninguna otra cosa, como no sea de pasada, poder vivir aquí abajo, en la tierra, vida feliz y obtener después de la muerte un destino acorde con su existencia terrena. La ley del karma. Y continuando, verdaderamente, dice Glaucón, me parece que hablas con vehemencia, oh Sócrates. Sin embargo, creo que mayor parte de los que te escuchan, empezando por Trasimaco, te contradirán con mayor vehemencia todavía y no se dejarán persuadir en lo más mínimo. ¿Quién es Trasimaco? En el libro primero, mientras estaba dialogando Sócrates con Glaucón y Glaucón más consciente podía seguir el pensamiento de Sócrates, intervino Trasimaco de una manera abrupta, así como dice, como si fuera una fiera. Alto, ya estuvo bien. Nada más se la pasan complaciéndose unos a otros. Sócrates, ya dinos qué es la justicia, danos la definición de justicia y no me digas qué es lo que más conviene, qué es lo bueno, qué es lo bello, todas esas cosas. Dame la definición de qué es la justicia, porque es más fácil preguntar que contestar. En fin, ahí ese también está muy bello, ese diálogo, y termina Sócrates por decirle a Trasimaco, pues no te puedo contestar con todas esas limitaciones, esas condicionamiento que me pones, pero seguramente tú sí sabes qué es la justicia y por eso estás obrando así, tú que eres un sabio,
Dime, ¿qué es la justicia? Dice, ok. Pues la justicia, después de pedir halagos y aplausos, y en cuanto lo dijera, y hasta una apuesta de dinero, que Sócrates dijo, pues yo no puedo, no tengo con qué. Recordemos el pasaje donde algunos de los jóvenes que seguían a Sócrates lo vieron salir del mercado sin nada y le preguntan, Sócrates, ¿y a qué fuiste al mercado? Y él les dice, pues fui a ver lo que no necesito. ¿Sí? Desde luego que esto nos habla más allá de si tiene o no tiene dineros, que nos habla del desapego de las cosas. ¿Sí? Pero regresando a este punto, pues Glaucón dijo, no te preocupes, Trasimán, con nosotros pagamos por él, que ellos sí tienen dinero. Y entonces Trasimaco le dice, pues la justicia es para aquel que es más fuerte, para el que manda y tiene el poder. Para eso es beneficiosa la justicia. Porque establece las leyes que establece para beneficio del que manda. Algo egoísta, ¿no? Entonces le contesta Sócrates a Glaucón, no intentes, dije, enemistarme contra Trasimaco, de quien hace poco me he hecho amigo, sin haber sido antes enemigos, pues no hemos de descuidar ningún esfuerzo hasta que lo persuadamos a él y a los demás, o le sirvamos en algo en otra vida. Y si al volver a nacer, se encuentran en conversaciones de esta índole. Esta parte es muy importante, pero aclaro el anterior párrafo. El anterior párrafo, el de los que le platiqué de cuando intervino Trasimaco, se siguió el diálogo y a través de una dialéctica y en fin del método socrático, llegó el momento en que Trasimaco se tuvo que rendir, aunque no estaba muy convencido, se apaciguó, se calmó y ya siguió el diálogo en otro sentido. Ahora aquí, dice, no intentes, dije, enemistarme con Trasimaco, de quien hace poco me he hecho amigo y sin haber sido antes enemigo, sin haber sido antes enemigos. Me voy a la parte, o le servimos en algo en otra vida. Está hablando de reencarnación. Y al volver a nacer, se encuentra en conversaciones de esta índole, karma. Posiblemente de aquí ha salido aquello que ustedes han escuchado, de que no es la primera vez que estamos en el estudio teosófico. Porque teosofía y filosofía es lo mismo. Viéndolo del lado de teosofía, podríamos decir que la teosofía es la teosofía antigua. Y si lo vemos del lado de la filosofía, no sé si lo dije bien, si lo vemos del lado de la filosofía, diremos que lo de hoy es la filosofía moderna. Entonces, vamos con el propósito de la vida en conversaciones de este tipo. Y todavía Glaucón, que no creía en la reencarnación, tal vez irónicamente dice, pues sí que es corto el plazo de que hablas, dijo. Y Sócrates dice, no es nada, al menos comparado con la eternidad. No importa cuántos siglos pasen, volveremos a estar hablando de estas enseñanzas. No importa si hoy vemos el mito de Er o de el libro 7, el mito de la caverna subterránea. Si tenemos tiempo, lo volveremos a ver o algún hermano lo presentará o ya lo ha presentado. Pero si no,
Nos volveremos a ver en una siguiente vida para seguir hablando de teosofía o filosofía. Aquí vamos a lo que sigue en ese diálogo. Dice, vive también persuadido de lo que a tanta gente indispone contra la filosofía. Son los falsos sabios, desatados siempre contra la gente y cuyos discursos son una perpetua sátira del género humano. En esto hacen un personaje enteramente impropio de la filosofía. Es necesario tener atención en esto para no cometer este error, sintiéndonos sabios. Y nos desatamos queriendo corregir al mundo. Y continúa Platón. Aquel que toma por único estudio la contemplación de la verdad no tiene tiempo de rebajar sus miradas y ponerlas en la conducta de los hombres para censurarla y llenarse de odio y de rechazo de actitud contra ellos, sino que teniendo el espíritu incesantemente fijo en objetos que guardan entre sí un orden constante e inmutable, que sin dañarse jamás unos a otros, conservan siempre la misma disposición y relaciones. Pone ese hombre toda su aplicación en imitar y expresar en sí mismo ese orden invariable. Tanto por lo menos cuando la humana flaqueza lo permite, ya que nada hay aquí en este mundo, aquí abajo, en que no se encuentre algo que reprender. Nuestra relación con los seres que guardan un orden siempre, porque son eternos e inmutables, es a través del estudio y prácticas tan humanamente nos es posible de las enseñanzas de los grandes maestros. Y veamos el propósito de la vida, algo similar a lo que enseñó Platón, pero esto nos lo dicen en 5 años de teosofía. Se ha dicho una y otra vez que el fin último de todo aspirante al conocimiento oculto es nirvana o mukti. Cuando el individuo, liberado de todo upadhi, vehículo mayábico, se hace uno con Paramatman, o el hijo se identifica a sí mismo con el padre en fraseología cristiana. Pareciera que esto es egoísta porque el único que aspiramos es a la liberación, pero hay que continuar con el texto. Para tal propósito de vida, todo velo o ilusión que cree un sentido de aislamiento personal, un sentido de separación del todo, de la vida uno, debe de ser desgarrado. O en otras palabras, el aspirante debe gradualmente descartar todo sentido de egoísmo con el cual todos estamos más o menos afectados. Un estudio de la ley de evolución cósmica nos enseña que mientras más alta es la evolución, lo más tiende hacia la unidad. Y con este pensamiento terminamos. No sin antes repetir la frase de hace 8 días. Y ahora te toca a ti decidir qué es lo que deseas, la filosofía más elevada o simples exhibiciones de poderes ocultos. La carta Mahārāja número 6. Y les agradezco por su paciencia y tolerancia. Gracias, Rafa. Muy bien, encantado por esta presentación. ¿Puedes admitir preguntas? Ya está abierto el micrófono para los que quieran preguntar. Elsie. Sí, Elsie. Tiene la manita levantada. Sí, voy.
Voy que lo tenía apagado. Gracias, primero, Rafa Martínez. muchas gracias. Quería, es una cuestión, es un poco tonto después de toda esta clase magistral, pero me quedé, como tomo apunte de algunas cosas, me quedé en aquella parte que decías que del puente de Antacarama se pasa hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Cuando pasa. Y la parte positiva sube hacia la triada superior, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, sí. Vale, entonces me quedé cuando baja, que sería la parte negativa de nosotros, la que no llegamos a purificar, pues entonces ahí me quedé y no pude seguir y no terminé de entender esa cuestión. Ah, ok. Digamos que la parte superior nos inspira a hacer el bien por el bien mismo, ¿no? De manera inegoísta. Y nos enseña sobre el amor, sobre las virtudes, para llevarlas a la práctica. Es decir, lo que hacen los maestros. Todo lo que nos enseña los maestros es lo que viene de lo superior a nosotros. Y que hay que vivirlo. Sí. Perdón. A ver, Elsie, nuevamente, por favor. Ahora. No sé. Sí. Una segundito nada más. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer desde nuestra propia intuición y desde nuestro propio ser interior. Eso es lo que me quieres decir. Sí, correcto. Es escucharlo. A lo mejor no escuchamos la voz que le llama del silencio, pero sí, las instrucciones ya las tenemos y están en nosotros, vibran en nosotros. Por eso Gautama Buda nos dice, no me creas, no le creas a los maestros o a una tradición, por muy antigua que sea, dice, vívelo, pásalo por tu propia conciencia, aplica tu discernimiento y entonces sabrás si es verdad o no. Eso es la enseñanza que nos viene de arriba. Sí. Gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí, mi amado. Sí, Manolo. Manolo Núñez. Hola, buenas tardes y gracias por la presentación. Y me parece muy acertado la interpretación suya de cuando hablaba del mito de Platón, que se refería a tener hijos, que tú a lo mejor eras de plata y tienes un hijo de bronce, pues que lo destines a artesano o a, digamos, a lo que era una sociedad estamental, a oficios concebidos como más bajos. Me parece muy correcto interpretarlo desde el punto de vista de la reencarnación, porque es que si nos vamos al punto de vista estrictamente histórico, la Grecia clásica era una sociedad estamental. Es decir, me corrige si me equivoco, pero yo estudié que ni los esclavos ni las mujeres tenían derecho a la ciudadanía. Es decir, que los ciudadanos en la Grecia clásica, que es la que vivió Platón en el siglo V, cuando Pericles, pues era un reducido número de hombres adultos con título de ciudadanía y bueno, pues si salía, digamos, el hijo de un esclavo con dotes especiales, o sea, que el padre era de bronce o el otro metal que era de... y tenía un hijo de oro, pues yo creo que difícilmente hubiera podido ascender en la escala social, aunque fuera un liberto y, en fin... Que me parece mejor interpretarlo desde el punto de vista de la reencarnación que como una hipótesis de un posible ascenso en una sociedad que entonces pues era muy difícil ascender socialmente si nacías, por ejemplo, esclavo o mujer. Sí, gracias Manolo, está muy bien tu interpretación. Hay que tomar en cuenta que hay dos clases de república. Una, la que mencionas, y que posiblemente no hay mucha diferencia con las que estamos viviendo hoy, y otra, la república ideal, la cual a través de toda la enseñanza de esa obra
Platón la va formando, la va diseñando un modelo. En realidad, el modelo ya lo tiene él en su mente porque lo contempló, las ideas arquetípicas, ¿no? Pero trata de transmitírnoslos a nosotros a través de un diálogo y va como armando esa república ideal. Entonces, en esa república ideal es posible, tal y como lo menciona ahí, pues que haya hombres con almas de oro que gobiernen y que no van a ser egoístas ni se van a dejar corromper y que van a aplicar la justicia para todos, no nada más para un grupo reducido a unos y otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se trata de hacerle bien a nuestros semejantes, ¿sí? La razón de ser de un gobernante es sus gobernados, al igual que un médico son sus pacientes. Es lo que dice Platón en una analogía, ¿sí? Entonces, hay que nada más tener esa visión de cuando está hablando de una república ideal y cuando una de lujo, ¿no? Porque hay un momento en que alguien, no sé, alguno de los que, con los que está dialogando, le dice, oye, Platón, pero ¿y qué pasó con los vinos? ¿Qué pasó con estos antojitos, aquello que comen los de otra república? Y entonces Sócrates le dice, bueno, entonces tú no estás hablando de una república ideal, estás hablando de una república de lujo. Entonces habría que agregar más doctores y abogados. Doctores porque va a haber más enfermedades y abogados porque el alma va a estar confundida y va a haber demandas. Sí, pero muy bien, Manolo, gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, ¿alguien más que tenga una pregunta o una información? Hola, Francisco. Tu micrófono, no puedes hablar. Vladimir, no tienes apagado tu micrófono, Francisco. Sí, hermano. Lo que pasa, hermano, es que puse la pregunta en el chat para que se leyera. Ah, sí, perdón. Ok, la voy a leer. Se pregunta para el hermano. El libro 7, Platón señala que los filósofos son los más apropiados para gobernar. ¿Qué cualidad reconoce Platón en los verdaderos filósofos que los hacen aptos para tales cargos? Y finalmente, ¿qué nos dice la teosofía a este respecto? Y muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por ahora sí advertirme de esta pregunta. Pues mira, algo parecido a lo que comentamos con Manolo, hay que entender cuando estamos hablando de la república ideal y de una república tal y como la conocemos. Sí. Y como ya vimos la parte esotérica respecto a los gobernantes, de que el verdadero sabio va a gobernarse a sí mismo, a su república interna, su ciudad interna, y no consentirá gobernar ninguna otra. Si un filósofo de verdad se metiera a la política, pues lo van a rechazar, porque la corrupción está en el sistema y son de hombres que no se han reformado a sí mismos. Entonces, como que no encaja el verdadero filósofo en la política, ¿sí? O sea, esa es una parte. Por otra parte, en el mito de Prometeo, hacia el final, después de que Prometeo robó el fuego y las artes para el ser humano, nos dice que no pudo robar la cualidad o la capacidad política para dársela al ser humano, porque esa estaba en el templo de Zeus, donde había guardianes muy complicados de burlar. Entonces,
el ser humano no tiene esa cualidad política. Considero que la única manera de poderla conseguir es a través de la práctica de las virtudes. A menos que la sociedad, no sé, un porcentaje de ella y de los que realmente quieran servir al pueblo, como ya se ha mencionado, entonces sí, un filósofo podría llegar a gobernar. De otra manera, pues pasará lo que le ha pasado, lo que le pasó a Sócrates, por ejemplo, en esa democracia, ¿no? Donde fue acusado de introducir dioses y de corromper a los jóvenes. En realidad no introdujo dioses. Lo que Sócrates enseñó a los jóvenes era sobre el dios interno. Y eso no conviene a la política ni a lo religioso, porque entonces no necesitamos templos. Tío, podemos ir ahí, a lo mejor nos sentimos bien, etcétera, ¿no? Pero el verdadero templo está en nosotros. Donde quiera que estemos, ahí está el templo y está el Dios interno, ¿sí? Y la teosofía, la señora Blavatsky nos menciona que no nos preocupemos por las reformas políticas, porque están hechos por hombres que no se han reformado a sí mismos. Entonces lo mismo da que sean del partido que sea, porque necesitan primero reformarse, o necesitamos primero reformarnos a nosotros mismos para que haya verdaderas reformas, ¿sí? Desde luego que si alguien es político y entra a, está en la sociedad teosófica y es a un partido político, pues es sin distinción de credos, ya sea religioso o político. Lo que sí se le pediría es que no haga proselitismo en la sociedad teosófica, ¿no? Bueno, más o menos esa sería, en breves palabras, la respuesta, Francisco, y gracias por estar aquí presente. Oye, quería preguntarte algo, comentarte algo, Rafa, porque te preguntaron sobre la aportación de la sociedad. Yo tengo aquí un párrafo, sí, que dice: todos los miembros de la sociedad teosófica están ligados entre sí por una aspiración única, la investigación de la verdad donde quiera que se halle, estudiar, inquirir, trabajar con ahínco para llegar a la intuición verdadera. Esto es, a la percepción clara y directa de la verdad. He aquí el constante afán del teósofo. Échale líquido. De ahí el lema adoptado por la sociedad teosófica: Satya Nasti Paro Dharma. No hay religión más elevada que la verdad. Eso puede colaborar con la idea de que si un político fuera teósofo, pues la tendría muy difícil, pero podría influir en el elemento de mayor honestidad en el ejercicio de la política. Gracias. Gracias a ti por el apoyo, Isaac. Algún día aspiraremos a que eso se cumpla. Sí. Aspiramos a que eso se cumpla. Bueno, tenemos yo creo que estaba Enrique. Era un comentario muy, muy, muy sencillo nada más. Sobre la pregunta del chat, sí hay antecedente de, no que gobernara un filósofo, pero que el filósofo fuera el consejero de un gobernante, como el caso de Pericles, que ya mencionó Manolo, y que fue una abundancia y un desarrollo monumental. En el caso de India, con Asoka pasa lo mismo. Entonces, sí hay constancia de que cuando y también en la misma República se habla de la felicidad del tirano, y pone algunos ejemplos de tiranos que han sido felices. Pero para esto hay que aplicar el conocimiento teosófico para saber que eso es por resultado de una concentración de karma. Es que siempre hay que meter como teosofía para tratar de circunscribir. En relación a la pregunta que se hizo ahí del chat, en el sentido de que sí se puede, sí se ha hecho, pero la moderna democracia que hemos creado lo pone muy complicado, porque ahora para poder ganar hay que hacer muchas trampas y entonces con eso la gente se densifica. Ya comenta Platón que la inhabilidad para gobernar tiene que ver con la corrupción del carácter del que pretende gobernar, y la corrupción del carácter se hace normalmente, de acuerdo a Platón, porque han crecido demasiado los vicios y las tentaciones para cosas que son mundanas.
Y entonces esos son los que nos gobiernan y ahí lo tenemos en chino. Pero bueno, era nada más sobre la pregunta que se hizo en el chat. Perdón, no era gran cosa. Y sí, felicidades. Gracias, Enrique. Y sobre eso nada más ahorita recordé que también en la República Platón indirectamente hace mención a los reyes divinos que han gobernado. O sea, los seres que vinieron y estuvieron en la raza Lemur y que al principio de la raza Atlante, etcétera. O sea, esos eran, por decirlo así en términos de Platón, verdaderos filósofos, almas de oro, que nos gobernaron, y hace alusión a ellos. Sí, gracias, Enrique. Y el problema es que luego se retiran, quedan los hijos de los dioses, después quedan los héroes, y ya venimos todos ahí en fila, y él se va corrompiendo, porque no damos el ancho. Bueno, perdón, otra vez. No, está bien, porque así es como vamos a aprender. Gracias. Tenemos a la hermana Elsie, y ya con esa liberamos a nuestro querido hermano Rafa mañana. Sí, adelante. Hola, si van faltos de tiempo lo dejo, porque tampoco no, es una... No, manita, adelante. Ya la palabra está dada, pase adelante. Gracias, Magali. Rafa, ¿y tú crees? Sí, ¿y tú no crees? Yo soy más romántica, ¿no? A veces para las cosas, eso lo anticipo por las dudas, porque yo pienso que siempre tengo esperanza de que poco a poco en todos los grupos gobernantes y del mundo van naciendo o van metiéndose en ese mundo político seres filósofos, seres que han abierto los ojos. Porque habemos mucha gente que, y de entre los hijos nuestros y todos los influencias que puedan tener cada corriente, indudablemente que ya de por sí parece que solo todo es malo, ¿no? Pero yo estoy segura, porque tengo tres hijos de mediana edad, que mis convicciones y mis principios les han servido en la vida y que siguen cada uno en libertad todo lo que quieran sentir y ser. Así que, desde ese punto de vista, creo en la humanidad. Sí, gracias, Elsie. Indudablemente que hay personas que a nivel superior, digamos, unas almas, si no completamente maduras, sí, con un grado superior, que llegan a esos niveles y pueden llegar a ser buenos gobernantes. Nada más hay que tener cuidado, por eso les subrayé por ahí cuando hablamos de los niños y los jóvenes, ¿no? Que hay que mantenerlos, cuidarlos mucho, porque pueden llegar a corromperse. ¿Sí? Yo conocí a una persona que en su juventud aspiraba a ser líder y me hablaba, pues, que quería hacer el bien, que quería ayudar a aquellos que iba a liderar, estaba en el medio de cañero, quería llegar a ser líder cañero, primero regional y luego nacional. O sea, lo conocí bastante joven y fui viendo cómo con el paso del tiempo se fue corrompiendo, ¿sí? De hecho, cuando me invitaba a los grandes convivios, ¿sí? Pues yo iba porque nos conocíamos, incluso hasta me hizo su compadre. Entonces yo asistía por esa amistad y me di cuenta que todavía no entraba yo a la sociedad teosófica, ¿no? Me di cuenta cómo se alababan unos a otros, principalmente al que tenía mayor poder, pero abajo también unos a otros se alababan, ¿no? Y me acordé de algo que vi en la secundaria, como parte de la historia, que Heródoto, a no ser que mal recuerde, decía que el adulador era un enemigo oculto. Y entonces estuve pendiente de eso, y efectivamente con el tiempo aquellos que se adulaban, varios de ellos que me consta, terminaron enemistándose, haciéndose, pues no sé, a lo mejor enemigos. Pero ya cuando entré a la sociedad teosófica, pues cuando encontramos a alguien que adula, también es un enemigo oculto porque está adulando a la personalidad y nos podemos llegar a identificar con eso y olvidarnos de quién realmente somos. Lo superior no necesita adularse. Es nada más. Gracias, Elsie. Gracias a ti.
Hay dos gobernantes que a mí me parecen que sí valen la pena mencionar, aunque sean raros, como Gandhi, vamos a pensar en él, y quizá el de Uruguay también, el que fue presidente de Uruguay. Por lo menos, si con todos sus fallos que hayan tenido, pues tenían un nivel más equilibrado, ¿no? Comparado con otros que tenemos ahorita de ejemplo en todo el mundo, ¿no? Pero sí, creo que confiamos en que esta etapa que pasamos ahorita del Kali Yuga se vaya dando en condiciones de beneficio poco a poco para las generaciones que van surgiendo. Pero creo que, como dices tú, el principal compromiso que tenemos es cambiar ahorita nosotros, hacer una transformación para influir en esta larga familia que es la humanidad. Gracias. Te felicitamos, Rafa, de verdad. Yo creo que todos estamos muy contentos con tu participación y, por supuesto, la ayuda que le das a Oscar, que está saliendo adelante en su salud. Y ya sabes, ya estás enganchado para otra a partir de enero, que ya estamos haciendo el programa. Paso la despedida a Magali, por favor. Ay, gracias, Rafa. Gracias a todos. Gracias. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, le damos las gracias a todos los presentes. El domingo próximo nos vemos como buenos hermanos aquí. Y gracias por tu fraternidad puesta en práctica a través del servicio a nuestro querido hermano que se encuentra indispuesto. Pero ha sido un placer haberte tenido en una charla tan, tan bella y tan confortante, tan nutritiva, tan de todo, porque ha sido muy, muy especial. Nuestra gratitud, no te estoy adulando, nuestra gratitud, querido hermano, porque te conocemos bien. Cuídate mucho. Bye. Gracias, Magali. Nada más quiero agradecerle también a Oscar, porque él es una persona muy dedicada a la teosofía. Y pues lo menos que podía hacer es corresponderle en ese sentido al hermano Oscar. Espero que ya esté mejor. Y cuando dé su plática, se las recomiendo mucho porque profundiza bastante. Dale, gracias.